Dejemos de lado por unos minutos el tema político y hablemos de otros temas que son innovadores en el campo de la medicina y que también tienen un toque social muy importante. Hablamos de lo que va a ocurrir en los próximos días en el hospital el hospital Arcoíris. Ya me encuentro con el doctor Mirko Mantilla. Doctor, qué gusto tenerlo. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula. Doctor, usted es neurocirujano del hospital Arcoíris y lo que va a ocurrir en algunos días es algo realmente que muy nuevo, que no ha ocurrido antes en Bolivia. Cuéntenos de qué se trata. Tenemos buenas noticias para la ciudad de La Paz y también para el país, porque es la primera vez que vamos a utilizar un robot para hacer cirugía, neurocirugía. Es un robot de procedencia de Taiwán que ya ha llegado a nuestro país. ¿Ya? Ya lo tenemos en el Hospital Arcoíris hace 2 días. Está en proceso de instalación, está en proceso de buscar un lugar específico en el quirófano, de hacer la planificación para la compatibilidad tanto de la tomografía como de la resonancia. Exacto. Y para poder utilizarlo. ¿Cómo es que se va a lograr operar con este robot, doctor? Un proceso largo también. Y además, como dato extra, se trata del primer robot en la región, en América del Sur. Así es. Es el primer robot que va a llegar a Bolivia. Bueno, ya ha llegado a Bolivia. Sí. Y es el primer robot también que vamos a utilizarlo en Latinoamérica. El robot se llama Nautrack. Y el robot viene de la empresa BrainNavi, que es de Taiwán. Exacto. Entonces, hay en Sudamérica hay otro tipo de robot que son más específicos para otras cirugías, por ejemplo para cirugías de columnas, el robot Mazor, que es de Medtronic, pero en este caso estamos innovando porque es un robot exclusivamente para cirugía cerebral. ¿Qué tipo de cirugías se van a hacer y a quiénes, doctor? El robot está capacitado para ayudarnos a realizar la cirugía de cualquier tipo. Cualquier lesión en el cerebro puede ser utilizada con el robot, porque el robot básicamente nos permite localizar exactamente una lesión dentro del cerebro. A nosotros como neurocirujanos nos da mucha seguridad porque nos permite la planificación quirúrgica. Exacto. Tanto el sitio por donde nosotros queremos entrar, sea la región frontal, la parte de la frente, o sea la región occipital, y llegar de manera milimétrica a una determinada lesión, con una precisión increíble. La precisión es de 0,5 milímetros. Claro. Pero estamos hablando de una exactitud increíble, ¿no? Entonces, con este tipo de robot podemos realizar biopsias de tumores cerebrales, drenajes, por ejemplo, de quistes, de abscesos en el cerebro, o colocación de catéteres en los ventrículos, por ejemplo, en casos de hidrocefalia, que son bastante frecuentes en nuestro medio. Claro que sí. Doctor, se van a operar también, tengo entendido, menores, niños, ¿verdad? Así dentro es. De esto. ¿Qué tipo de patologías, para que la gente vaya informándose y también pueda acudir al Hospital Arcoíris para conocer y decir si están dentro de este rango de posibilidades de niños, por ejemplo, que van a ser operados? Sí, así es. El Hospital Arcoíris tiene su población a la cual hace siempre solidaridad, que es la población de niños de la calle. Entonces, ellos también pueden ser operados con el robot y van a hacer cirugías gratuitas. ¿Ya? Si hablamos en general, digamos, en nuestro medio, la patología más frecuente que podría ser abordada por el robot es los tumores cerebrales, son las hidrocefalias, son los cisticerco, por ejemplo, que son quistes en el cerebro que se dan por comer carne de cerdo contaminada. Entonces, toda esa población puede beneficiarse de esta nueva tecnología que estábamos implementando en el Hospital Arcoíris. Pero, doctor, además de esta nueva tecnología, va a existir un factor solidario muy importante, porque van a haber procedimientos a muy bajo costo, pero otros inclusive gratuitos. Gratuitos, ¿verdad? Exactamente. Para pacientes de 18 años, las cirugías van a ser gratuitas. Y de hecho, también ya hemos lanzado, a propósito de la llegada del robot, una campaña de solidaridad también, que consiste en hacer una tomografía de cráneo simple a aquel paciente que tenga alguna sintomatología neurológica o tenga simplemente dolor de cabeza. La campaña consiste en hacer una tomografía y la valoración por el especialista a un precio muy accesible. Está costando 260 la campaña, por lo tanto invitamos a toda la población que se haga presente en el Hospital Arcoíris. No necesita ninguna orden, lo único que tiene que hacer es apersonarse, ir por informaciones y le van a hacer un estudio tomográfico. Qué increíble, doctor, realmente que vayamos a ver ya este avance de la ciencia, de la medicina,
Usted como médico, ¿cómo se siente al poder ya ingresar a un quirófano con un robot que le va a brindar mucha más seguridad, más precisión? ¿Cómo se siente usted? No, muy contentos, pues muy contentos nos sentimos porque además nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer la capacitación para el manejo de los robots, no solamente online, porque está una capacitación online en la página web de la empresa BrainAvi, y también hemos tenido la oportunidad de viajar a Taiwán. Exacto. Hemos estado allá haciendo de la capacitación. De primera mano usted ha conocido la tecnología. Claro, exactamente. Hemos conocido justo en el lugar de fabricación del robot. Hemos estado allá y hemos hecho cirugías con el robot en modelos, en laboratorio, y después hemos pasado a quirófano y hemos visto la gran tecnología que tienen en neurocirugía en Taiwán. Hemos accedido a dos cirugías allá y hemos visto realmente la gran utilidad que tiene el robot. Para finalizar, doctor, ¿cuántas más o menos cirugías tienen planificadas realizar? O sea, cuanto más cirugías podamos hacer, mucho mejor para la población, ¿no es verdad? El robot no tiene un límite de cirugías, puede realizar 5 cirugías al día, 4 cirugías. Eso obviamente depende del tipo de cirugía y de la magnitud de la cirugía que se pueda realizar. Doctor, felicidades. ¿Está consciente usted de que va a entrar en las páginas de la historia de la medicina boliviana? Ajá. Felicidades, sí, porque es un hito en nuestro país la utilización de esta nueva tecnología que combina inteligencia artificial, combina un monitor de alta tecnología que es de tipo digital y que nos permite fusionar la imagen. Eso es lo más interesante. Lo más interesante es que el paciente que llega a ser operado por el robot llega con su tomografía o con su resonancia. Entonces, esos estudios nosotros los pasamos al software del robot y el robot, con el brazo que tiene harto movimiento, hace también un escaneo de la cabeza del paciente en quirófano y esa imagen que escanea el robot es fusionada con la tomografía o la resonancia que tiene el paciente. Y a partir de ahí nos permite a nosotros planificar la cirugía y la trayectoria a dónde queremos llegar con el aparato tecnológico. Doctor, felicidades a usted, al Hospital Arcoíris. Muchísimas gracias por habernos acompañado.